Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan de manera digital este jueves 29 de abril, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, y el viceministro de Seguridad Pública, el señor Eduardo Solano. De inmediato le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien nos dará el detalle de la situación de casos y fallecimientos e iniciará con el detalle de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno de la República. Muy buenas tardes, doctor Salas. Muy buenas tardes a todos y todas los que me acompañan, miembros del gobierno, todos los que están siguiendo la transmisión desde sus diferentes lugares, todo el país. Hoy tenemos un reporte récord, como ha sido en los días anteriores. Hemos visto el incremento sostenido de casos día con día. El problema es que está creciendo exponencialmente. Y esa exponencialidad es la que nos tiene que tener muy, muy preocupados. La cantidad de casos que se están presentando hoy, en 8 días, van a ser muchísimos más. Hoy tenemos 2,781 casos reportados. Estamos hablando que en 6 días, 8 días, podríamos perfectamente llegar a la suma cercana a 4,000 casos. Y esos casos, cada día que tenemos esta cifra de casos, esto representa que un porcentaje de ellos va a llegar a los servicios de salud. Y es un porcentaje alto, es un porcentaje que los servicios de salud no pueden tener la capacidad de recambio de camas y disponibilidad para que puedan ser atendidos como se merecen. Tenemos 15 personas fallecidas el día de hoy. También vemos el incremento en personas fallecidas. Se ha mantenido igual en los últimos días y lo peor es que esto va a aumentar también conforme vayan más hospitalizados que no están ya siendo atendidos con toda la calidad necesaria, porque ya está sobrepasado la capacidad hospitalaria. Ahora Román Macaya se va a referir, el presidente ejecutivo de la Caja se va a referir lo que está pasando específicamente dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero también estamos notando un aumento muy importante de internamientos y solicitud de hospitalización en los servicios privados, como nunca antes lo hemos sentido en el país, en la historia de nuestro país, igual como lo está viviendo la Caja. En ese trasfondo tan complicado, se hace necesario tomar medidas y agilizar todo lo que podamos, todos juntos. Esto lo hemos dicho antes y lo seguimos diciendo. Es una batalla que llevamos todos y todas. No es solamente el gobierno, no es el sector privado, no son solamente las organizaciones en comunidades o la gente, somos todos juntos que tenemos que sacar a Costa Rica adelante en medio de tanta tragedia, tanta zozobra, tanta situación extrema. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a recrudecer lo que es la suspensión del permiso sanitario de funcionamiento cuando se evidencia que se está incumpliendo con los protocolos sanitarios. Actualmente, cuando se detecta la primera vez que ocurre una situación de estas anómalas, se suspende por 3 días el permiso sanitario de funcionamiento. Pero a partir del 3 de mayo se va a ampliar a 15 días la sanción de primera vez cuando hay un incumplimiento de los protocolos, de las medidas sanitarias que ya son sumamente conocidas por todos los dueños, los administradores de los diferentes establecimientos. Y en caso de que haya reincidencia, el cierre será de 30 días. Además de esta medida que busca justamente que haya más cumplimiento en las medidas sanitarias, también estamos trabajando con el Ministerio de la Presidencia para presentar la reforma del artículo 347 de la Ley General de Salud. Ese artículo ya faculta al Ministerio de Salud ante las autoridades judiciales
de pedir una solicitud de allanamiento en caso de que el dueño del lugar se niegue a que haya un acceso para verificar en este caso las situaciones que hemos tenido, denuncias de fiestas, de actividades, de muchas personas que obviamente están violando los protocolos sanitarios. Y en este caso se busca darle todavía más agilidad a esa intervención, porque el artículo ahorita como está nos dice que los jueces deberán dar esa solicitud de allanamiento siempre que corresponda en las siguientes 24 horas. Pero es claro que esta situación que estamos viviendo amerita una respuesta mucho más ágil y mucho más rápida, así que también estamos trabajando en esa medida, de esa reforma del artículo 347 para poder solventar esa no posibilidad de actuar con toda la oportunidad necesaria y la contundencia necesaria en estos casos que estamos viendo que lamentablemente siguen proliferando. Además, por favor, si me pueden pasar el siguiente, vamos a tener que tomar medidas ya de suspensión de permisos de funcionamiento para establecimientos que tienen atención al público, salvo la lista de excepciones en la región central del país. Eso va a ser del día lunes 3 de mayo al día domingo 9 de mayo. Acompañado a esta suspensión de los permisos sanitarios de funcionamiento para los establecimientos que atienden al público, y podrán consultar las excepciones, obviamente, de los supermercados o similares o los hospitales, centros de salud se van a mantener activos. También tendremos una restricción vehicular sanitaria entre semana por placas en la región central del país. Ahora vamos a ver en unos momentos, todavía no pasen la lámina, que son algunos de los cantones de las provincias centrales los que van a tener estas medidas. Y continuamos con la restricción vehicular sanitaria por placas en los fines de semana en todo el país. Esto sí, los fines de semana se mantiene la restricción vehicular en todo el país, como ya ustedes la vienen conociendo. Además, también después, en los días posteriores a esta medida, o sea, del 10 al 31 de mayo, tendremos restricción vehicular sanitaria por placas entre semanas. Se agrega esta medida, se mantiene desde este bloque más fuerte, que es del 3 al 9 de mayo, pero se mantendrá del 10 al 31 de mayo. Y también tendremos restricción vehicular sanitaria por placas los fines de semana en todo el país. Es importante indicar, ahí como ustedes lo pueden ver en el asterisco, cantones fuera de la región central, los cantones fuera de la región central podrán funcionar como han venido funcionando hasta el momento. En estas medidas del 3 al 9 de mayo, el cierre de los establecimientos de atención al público, salvo la lista de excepciones, y la restricción vehicular sanitaria por placas entre semana aplicará para los cantones que están en la pantalla, no voy a leerlos, están dentro de las cuatro provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, y ustedes podrán consultarlo justamente en la dirección de presidencia.gov.cr/alertas. Ahí están los cantones que estarán sujetos a esta restricción, recordando que una muy alta cantidad de todos los contagios y los casos se están dando en el área central, aunque esto no significa que bajemos el llamado a los demás cantones del país a que se mantengan valientes aplicando todas las medidas sanitarias para disminuir cada vez más la cantidad de contagios. Insistimos, lo que estamos viviendo como país es muy duro. Lo han vivido otros países ya en la pandemia. Nosotros ya, lamentablemente, después de que hicimos un esfuerzo enorme de más de 13 meses para no llegar a este punto en donde ya la atención hospitalaria para personas críticas, personas graves, de cualquier padecimiento, no solamente de COVID, ya está comprometida. Ya hay listas de espera para entrar en cuidados intensivos. Eso nunca se ha visto en nuestro país. Lamentablemente, la mortalidad, las personas que van a fallecer, todos van a aumentar en los siguientes días. Y esperamos que esto no llegue a una situación completamente caótica, pero lamentablemente el perfil de lo que tiene esto no va a habilitar que la situación mejore rápidamente. Incluso estas medidas que ustedes ven que vamos a implementar no significa que en medio de las medidas vamos a empezar a ver una disminución sustantiva de casos. Recordemos que estas medidas toman su tiempo también
para que surtan el efecto, pero es importantísimo mencionarlo, que esto tenemos que hacerlo porque si no la exponencialidad de casos, el crecimiento tan elevado que estamos viendo va a llevar a una situación todavía más grave de lo que ya estamos viviendo. Esto es una situación, como indicaba, sin precedentes en nuestro país. Necesitamos todos unirnos para lograr sacar a Costa Rica en esto. Yo también quería hacer un llamado, porque vean que esto empieza a regir a partir del lunes, pero desde ya estamos llamados a no hacer fiestas, a no irnos a tomar las cervezas con los amigos, a no romper burbujas sociales, a disminuir la asistencia a lugares donde hay atención al público, justamente si no es con la burbuja social. Y seamos muy comedidos, porque de repente tenemos el temor de que esto vaya a hacer que el fin de semana se abarroten todos los establecimientos y haya mucha afluencia de público. Vamos a hacer operativos incrementados ahora, fuerza, la seguridad pública se va a referir a ese tema, pero tenemos que actuar ya con total responsabilidad. Cuando yo estaba en la escuela, me enseñaban el significado de los colores de la bandera. Y el color rojo, todos lo sabemos, es la sangre de los costarricenses. En este momento, todos estamos llamados a defender esa sangre que corre por nuestras venas y que estamos justamente en una situación sin precedentes en donde mucha gente va a morir, gente que no tiene ni siquiera la culpa de haberse expuesto al COVID porque van a tener un infarto, porque van a tener un accidente automovilístico, porque se van a ver envueltos en una situación grave de salud aguda. Puede ser cualquiera, cualquier persona de los que está escuchando esa transmisión, está viendo esa transmisión. Así que más que nunca en este momento ocupamos unirnos como país y no empezar a levantar mensajes de odio y que es que aquí, allá, que es que las medidas, que el gobierno, que estamos, ocupamos unión porque el enemigo es uno, es el virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Ese es nuestro enemigo común, tenemos que unirnos, como tal vez tuvimos ese sentido de unión el año pasado, y que yo sé que muchas necesidades han llevado y muchas cosas han llevado a que en este momento no tengamos esa rigurosidad y esa disciplina que tuvimos el año pasado, pero en este momento más que nunca nuestros hermanos costarricenses necesitan que todos nos unamos. Es por ellos, es por Costa Rica, es por todos nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de movilizarnos en este momento en donde la transmisión está demasiado, demasiado fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, por el detalle. Continuamos con el viceministro de Seguridad Pública, el señor Eduardo Solano, quien nos detallará sobre los operativos que realizan los cuerpos policiales en todo el país y nos detallará también sobre la restricción vehicular sanitaria. Muy buenas tardes, don Eduardo. Muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos ven en la transmisión y a los compañeros de gobierno. Es importante indicar, como ya lo comentó el señor ministro Daniel Salas, que se amplía la restricción vehicular para una regulación de un día a la semana según número de placas en la región central. La región central, como la podrán ver en los sitios de presidencia o en los medios de comunicación, va a abarcar una cantidad significativa de los cantones de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. Junto con la restricción vehicular, vamos a aumentar los operativos en región central, como lo hemos venido aplicando desde la semana pasada. Los fines de semana se está manteniendo la regulación por día de placa. No pueden circular sábado las placas impares y domingo las placas pares. Y esta sí es una regulación para todo el país. Junto con la restricción vehicular, vamos a estar verificando la próxima semana el cierre de los establecimientos con permiso sanitario de atención al público. Según lo explicó el ministro Salas, también van a controlarse los aforos en las distintas regiones que no van a tener esos mismos cierres para controlar con mucha contundencia la aplicación de las medidas sanitarias. Finalmente, hemos afinado junto con el Ministerio de Salud, los juzgados contravencionales y demás autoridades del Poder Judicial los operativos que vamos a estar estableciendo este fin de semana para controlar las fiestas clandestinas. La Ley General de Salud tiene un capítulo que autoriza las inspecciones por parte de las autoridades sanitarias. Esas inspecciones serán acompañadas por fuerza pública como un auxiliar del Ministerio de Salud, y cuando se nos niegue la entrada para realizar la inspección, vamos a proceder a hacer una solicitud de allanamiento ante el Poder Judicial. Si es en turno ordinario, frente a los juzgados contravencionales y los fines de semana y en horarios no hábiles, sobre todo las noches, frente a los juzgados penales para que se autorice
el ingreso para hacer la inspección, para identificar a las personas y sobre todo para desarticular la fiesta de las personas o las actividades clandestinas que se están presentando. A pesar de esto, hacemos un llamado para que por voluntad propia las personas no las organicen y no asistan a este tipo de actividades. Y si usted tiene conocimiento de que se está realizando una, por favor, avisar ante el sistema de emergencias 911 este tipo de actividades. Estos controles, esas actividades son parte de los trabajos conjuntos que estamos haciendo con el sector municipal, quienes han brindado a sus inspectores municipales, a las policías municipales para que colaboren en este asunto, y al sector privado que también nos ha girado información, ha buscado que en sus respectivos establecimientos se cumplan las medidas, y eso facilita también la labor de los inspectores sanitarios y de fuerza pública porque la cobertura es muy amplia. Solo el fin de semana anterior logramos visitar a más de 3.000 establecimientos comerciales. Tenemos la misma planificación para este fin de semana para revisar tantos establecimientos comerciales como la atención de fiestas clandestinas y en los operativos específicos la próxima semana para verificar el cierre de establecimientos comerciales en la región central. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministro de Salud por el detalle. Les recordamos que las especificaciones de estas medidas sanitarias se encuentran en el sitio presidencia.go.cr/alertas. presidencia.go.cr/alertas. Le cedemos la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos detallará sobre las acciones conjuntas con sectores y el fortalecimiento del modelo compartido Costa Rica Trabaja y Se Cuida. Muy buenas tardes, don Alexander. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión y también a los colegas que están formando parte de esta mesa. No cabe duda que el país atraviesa el momento más crítico de los últimos prácticamente 14 meses. La semana pasada cerramos con 9.120 casos y de acuerdo con las proyecciones de casos diarios, lo que el señor ministro nos ha anunciado de los casos que tenemos para hoy, es posible que terminemos superando los 10.000, 11.000 casos la próxima semana, y esto realmente nos pone en un panorama muy crítico. Lo conversamos el martes cuando hablamos de que subíamos 27 cantones a la condición de alerta naranja porque su índice de riesgo cantonal supera el umbral de 2, que es el que está establecido para esta condición de alerta, lo cual pone a estos cantones en un alto riesgo de contagio, como cantones con un alto riesgo de contagio. No solamente se incluyen cantones que están en la región central, que ya se ha anunciado, es la que va a tener este cerco epidemiológico, este cierre preventivo para poder ganar capacidad de respuesta. Tenemos 53 cantones, eso es un 65% de los cantones del país que están en condición de alerta naranja, y ante esto, pues se han establecido dos objetivos fundamentales, y esas medidas que estamos viendo ahorita justamente cumplen a esos dos objetivos. Uno de ellos es recuperar en forma inmediata la capacidad hospitalaria por las razones que don Román nos va a explicar más adelante. Y el otro tiene que ver con algo que hemos hablado desde marzo del año anterior y es trabajar juntas y juntos para aplanar la curva. Lo logramos a final del año pasado. Iniciamos este año no solamente aplanándola, comenzamos a aplanar esa curva a finales de noviembre. Iniciamos este año bajando la cantidad de contagios. Tenemos que retomar ese esfuerzo conjunto que hicimos y por eso justamente es que se están tomando las medidas en estos dos sentidos. Insisto, uno, las medidas restrictivas en la región central para poder retomar más rápidamente la capacidad del sistema de salud para poder atender a las personas. En esta región tenemos 2/3 de los casos que en este momento se están presentando y que inciden en la ocupación hospitalaria. El 70% aproximadamente, más de 2/3 de los casos que se registraron la semana anterior, de los 9.120, 70% prácticamente, unos 6.200, casi 6.300 casos se presentaron en esta zona. Es el momento también de quedarse en casa. Es el momento de quedarse en casa. No estamos planteando que hay una cuarentena obligatoria, estamos pidiendo por favor que reduzcamos la movilidad y que hagamos el máximo esfuerzo que esté en nosotros, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en el plano individual, para quedarnos en casa. No significa que entonces, como tenemos
esta restricción en el área, en la región central, nos vamos a ir entonces a causar un problema mayor en otras regiones. Necesitamos mantenernos estos próximos 7 días en casa. Es un esfuerzo que se hace tomando iniciativas. Desde hace 2 semanas estamos conversando con varios sectores. Hemos tomado gran parte de las iniciativas que ellos nos han planteado. Se están manifestando también en acciones que ya se venían desarrollando, como los operativos, como la modificación jurídica que ha planteado también las dos autoridades que me han antecedido. Eso es parte de lo que hemos recopilado de los diferentes sectores. A partir del 10 de mayo, tendremos otras medidas de reforzamiento que justamente se han recopilado a partir de ese trabajo conjunto. Una, la revisión del modelo de gestión Costa Rica Trabaja y Se Cuida en alineamiento con las alertas para que se activen los planes cantonales, donde tanto los gobiernos locales, las empresas, las cámaras, las asociaciones de desarrollo y todos los grupos organizados deben articularse para generar ese esfuerzo conjunto. Vamos a reforzar el personal de apoyo en los territorios para la aplicación del modelo y del plan cantonal de prevención por COVID, personal promotor de la salud, gestores de riesgo, que apoyen a los gobiernos locales y que también apoyen a las cámaras para desarrollar estos trabajos conjuntos y también a las organizaciones comunales. Se reforzará el servicio de emergencia 911 y el 1322 con personal voluntario que se estará recopilando en las diferentes instituciones para poder atender todas las denuncias que se están planteando. Tenemos reportes de que hay múltiples llamadas y agradecemos a la población que esté haciendo estas denuncias para que puedan ser intervenidos estos sitios. Reforzaremos las campañas de comunicación locales y nacionales que se han venido desarrollando en todos los territorios. Hemos estado prácticamente en 70 cantones de todo el país viendo estos escenarios, sellos de seguridad en los comercios, campañas de comunicación local, y esto se estará reforzando también con las diferentes instituciones. Vamos a ampliar las mesas de trabajo con los sectores para seguir construyendo esta propuesta de mediano y largo plazo. Recordemos que necesitamos intervenir inmediatamente y recuperar la capacidad hospitalaria y necesitamos mantener los esfuerzos para aplanar la curva. Y también, como ya lo mencionó el señor ministro de Salud, está como parte de uno de los compromisos de trabajo con los diferentes sectores, las reformas jurídicas que permitan esa intervención en las actividades ilegales. Pero sobre todo, lo más necesario es que nos cuidemos nosotros, que comprendamos que no debemos ir a fiestas, que no debemos romper burbujas sociales, que debemos mantener estrictamente los protocolos y los lineamientos de seguridad e higiene para el control del COVID. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Le cedemos la palabra al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien nos hablará sobre la situación de la capacidad de los servicios hospitalarios de la Caja y las acciones que toma la institución de frente a la situación provocada por el virus del SARS-CoV-2. Muy buenas tardes, doctor Macaya. Muy buenas tardes. Saludo a todos los compañeros que están en esta conferencia de prensa y un saludo al cuerpo periodístico que nos acompaña. Vamos a presentar la situación hospitalaria ante este incremento tan agresivo de nuevos casos de COVID. Hemos hecho absolutamente todos los esfuerzos por ir expandiendo la oferta de camas designadas para pacientes COVID en este mes de abril frente a este incremento de casos nuevos que se está reflejando en casos de hospitalización. El día de hoy, como vimos, estamos ya llegando a la cifra de casi 2,800 casos nuevos y hemos entrado ya en una fase definitivamente exponencial. Y ante un crecimiento exponencial, no hay sistema de salud que aguante. En términos de servicios de atención, al día de hoy, a las 7 de la mañana, el 94% de las camas de cuidados intensivos estaban ocupadas. Tal vez para ir detallando esto. En hospitalización, en la semana del 18 al 24 de abril, se registraron 662 nuevos ingresos en las unidades de los hospitales. No necesariamente de UCI, de cualquier tipo de hospitalización.
lo cual representa 96 ingresos diarios, que es 4 internamientos por hora, o sea, 1 cada 15 minutos. El 14 de abril teníamos 306 camas de cuidados intensivos ocupadas y 393 de salón. 8 días después, el 21 de abril, aumentamos a 342 UCI, 582 de salón. 2 días después, 348 de UCI, 607 de salón. Y 3 días después, 350 de UCI y 616 de salón. Y el día de ayer, 28 de abril, teníamos 368 en cuidados intensivos y 709 en salón. Nuestro tope de camas de UCI era de 359, como podrán recordar. Eso es un número que hemos dado reiteradas veces en el pasado, pero lo hemos logrado aumentar a 393 gracias a que se adelantó esta semana la entrega del tercer piso de cuidados intensivos de la nueva torre del Hospital México, que lo pueden ver para cualquier persona que pase por enfrente del hospital, al igual que la habilitación de ciertas camas en el Hospital Calderón Guardia, elevándolas a el nivel de UCI para severos. Ya hay pacientes críticos ingresados en el espacio de la nueva torre del Hospital México. Nos quedan por habilitar 277 camas de las 986 que se han establecido para COVID en, fuera de la UCI. En la caja no hemos descansado en buscar soluciones para garantizar la mejor atención posible, pero este incremento, como mencionaba, es exponencial, satura los servicios hospitalarios y esto es lo que compromete es que no podamos atender en el nivel de complejidad que requiera un paciente a los pacientes nuevos de COVID que van ingresando. O sea, que podrán ingresar a un hospital, pero no necesariamente en el nivel de atención que requiere. En este momento, la red hospitalaria, incluyendo las sedes de área de salud, conocidas popularmente como los CAIS, en cada centro médico se está valorando sus camas disponibles y cuántas se pueden reasignar para la atención de COVID, lo cual implica sacrificar la atención a pacientes de otras patologías no COVID. Desde este jueves, el Hospital Calderón Guardia habilitó 50 camas más para el abordaje de pacientes moderados y 15 camas moderadas que eran existentes para moderados y pasaron a ser para cuidados severos, para un total de 248 camas COVID en este Hospital Calderón Guardia. Este miércoles 28 de abril, a las 4 de la tarde, ese centro hospitalario estaba ya con una máxima ocupación. Solo tenía libre una cama UCI crítica, 3 camas UCI severas, y 13 camas moderadas. Un hospital de ese calibre como el Calderón Guardia. Y esto lo que nos dibuja es una situación sumamente difícil que estamos enfrentando. Como lo mencionó don Alex Solís, estamos viviendo tiempos que previamente no hemos experimentado en Costa Rica, al igual que lo menciona el ministro Salas. Y a pesar del aumento de camas que estamos tratando de hacer siempre, la demanda sobrepasa la capacidad institucional. Estamos trabajando con los mismos recursos y las mismas camas de la red de la caja. Y con esa capacidad instalada ya no podemos estirar más. Es doloroso tener que tomar las decisiones de a dónde se asigna un paciente. Dijimos que superado el límite de capacidad de camas de calidad de atención no será la misma para los pacientes hospitalizados de COVID ni de otros padecimientos, porque una vez que se saturan las camas, especialmente las UCIs de máxima atención, se saturan para todas las patologías, no solo para COVID. Estamos hablando de los accidentes de tránsito, de los infartos y todas las condiciones que pueden llevar a una persona a requerir de una cama UCI.
que si está saturada, sea con un paciente COVID o no COVID, una vez saturados, nos afecta a todos los pacientes. En términos de los porcentajes exactos de cada categoría de cama, en camas críticas de adultos, tenemos una ocupación del 90%, hay 129 ocupadas, 14 libres para adultos, y para pediátricas hay 4 ocupadas de las 5 disponibles, o sea, solo hay una libre para niños. En las camas severas, el 96% de esas camas UCI están ocupadas, que son 222 camas con 9 libres y 5 que en este momento no están disponibles. En cama salón se tiene una ocupación general del 66.4%. De estas camas moderadas, 69% de ocupación, 272 ocupadas, 121 libres y 16 en este momento no disponibles. Y finalmente, de las camas leves tenemos una ocupación del 74%, o sea, hay 188 ocupadas y 65 libres. Quiero terminar este informe sobre la realidad hospitalaria que estamos viviendo, diciendo que por favor cuidémonos todos. Hemos dicho desde el inicio de esta pandemia que una vez que se entre en una fase exponencial, no hay sistema de salud que aguante. Y que esto no se resuelve en los hospitales. Ahí no es donde se gana la guerra. La guerra se gana con nuestro comportamiento, con nuestra disciplina, con nuestra conciencia, con nuestra familia, con los amigos, con los colegas de trabajo, de no practicar actividades riesgosas y mantener las medidas que ya sabemos que funcionan. El uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Termino abordando otro tema, que es que en las últimas horas, desde ayer, ha circulado un video donde se evidencia una vacunación aparentemente en falso o anómala de un adulto mayor en una área de salud, que ya se ha averiguado que es el área de salud de la Unión, donde no se le inyecta el líquido al adulto mayor. Esto ya ha activado toda clase de acciones en respuesta a, a esta denuncia. Ya el funcionario involucrado ha sido suspendido, se han iniciado las investigaciones internas disciplinarias que procedan y en las próximas horas se estará presentando las evidencias y los hallazgos al Ministerio Público para lo que proceda y que se investigue esto a todos los extremos que correspondan. La caja ya separó a este funcionario y no se va a tolerar este tipo de situaciones. Hay cero tolerancia ante estas realidades. Por favor, cuando alguien vaya a vacunarse, solicite ver la jeringa antes y después de la vacunación. Pero ya termino con un mensaje a todos los funcionarios de la caja. Todos sabemos que están realmente partiéndose el alma, entregándose en su totalidad a vacunar, a atender a nuestros ciudadanos. Y no se puede generalizar lo que salió en un video, en un centro de salud, a todos los miles de funcionarios que están dándolo todo y trabajando con una enorme mística. 14 meses después del primer caso, prácticamente, que hemos estado viviendo. Entonces, a todos los funcionarios de la caja, les agradezco su esfuerzo, su mística, su trabajo, su empeño. Por favor, sigan adelante, no nos desmotivemos, sigamos adelante, que Costa Rica depende del trabajo de todos los funcionarios, no solo de la caja, sino de todo el equipo que está trabajando, un esfuerzo país por atender esta emergencia nacional. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Le volvemos a ceder la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muchísimas gracias. Muy, muy rápidamente, solamente mencionar también que el conjunto de medidas incluye
una directriz que se estará emitiendo por parte del señor presidente de la República para fortalecer el teletrabajo en las instituciones públicas. Se debe optimizar los servicios fundamentales de estas instituciones de modo tal que la presencialidad no requiera más de un 20% de todo el personal. Con esto reducimos movilidad. Los servicios de las instituciones deben seguir operando bajo la modalidad de teletrabajo para todas aquellas actividades que sean teletrabajables. Se ha hecho una instancia a todas las jerarcas y jerarcas de las instituciones para que por favor implementen este plan básico. También se debe garantizar el funcionamiento de las oficinas regionales, es decir, no se esperaría que tengamos una interrupción de los servicios públicos, pero que todas las actividades se tengan que adecuar al máximo posible a condición de teletrabajo para reducir movilidad durante los próximos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Alexander. Les recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas. El sitio está totalmente actualizado con las medidas que acabamos de escuchar por parte de los jerarcas, presidencia.go.cr/alertas. También pueden acceder al sitio a través de la dirección sites.google.com/presidencia.go.cr/alertas. sites.google.com/presidencia.go.cr/alertas. Ambas direcciones son totalmente oficiales y pueden hacer uso de la información que el Ministerio de Comunicación pone a su servicio. Iniciamos con el periodo de consultas que nos hacen llegar los colegas que se encuentran acreditados para esta conferencia de prensa. La primera consulta la realiza Acontecer CR para el ministro de Salud. Tras el anuncio del cofundador de Pfizer sobre una posible tercera dosis al año o 9 meses, ¿cuál sería el mecanismo que tendría el país para adquirir esas dosis? ¿O de qué forma toman esa recomendación y qué opinan del consejo de los CDC sobre el uso de doble mascarilla? Muchas gracias, Acontecer CR, por la pregunta. Estamos nosotros siempre analizando toda la situación con respecto al esquema de vacunación. Sabemos que esa posibilidad de un refuerzo está pues muy real y nosotros mantenemos en todo momento las conversaciones necesarias, al menos con Pfizer, ha sido uno de los que ha sido más abiertos con el país para poder continuar eventualmente adquiriendo las vacunas necesarias, y seguimos en esas conversaciones, al igual de explorando otras posibilidades también. Pero en este caso, sobre todo contando que la mayoría de la vacuna que está adquiriendo el país es la de Pfizer, tenemos pues esas conversaciones, ese acercamiento con Pfizer que se mantiene constante para eventualmente, si es necesario, adquirir también ese refuerzo, esa tercera dosis. La siguiente consulta la realiza el medio AM Prensa y va dirigida al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. La Caja procederá a tomar muestras para la prueba serológica de los vacunados en la Unión, y ¿cuál es el plan establecido para fiscalizar que la aplicación de la vacuna se cumpla a nivel nacional? Sí, lo de las pruebas serológicas, que es básicamente medir si una persona ya cuenta con los anticuerpos contra el virus, como una medida para asegurar que las personas que hayan sido vacunadas en este centro de salud hayan recibido efectivamente la dosis de la vacuna, es algo que se está valorando. No hay una decisión tomada todavía porque hay elementos técnicos en esto. No toda persona que recibe una dosis de la vacuna genera anticuerpos. Entonces se podrían dar negativos que podrían llevar a conclusiones erróneas de que la persona no había recibido la vacuna. Pero bueno, esto es algo que se está discutiendo justamente en este momento y se está valorando. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? La colega consultaba que si hay un plan establecido para fiscalizar la aplicación de la vacuna se cumpla a nivel nacional.
Sí, bueno, el protocolo de vacunación se está igual valorando en base a este caso, una solución que es muy, muy fácil de implementar es exigir que se les enseñe al usuario que se está vacunando antes y después de aplicarle la dosis, la jeringa, para que vea que efectivamente recibió el líquido que estaba en esa jeringa, como una medida inicial. Muchas gracias, doctor Macaya. El ministro de Salud quiere precisar también sobre la pregunta. Sí, con respecto a esa pregunta que ya el doctor Macaya ha indicado, se ha referido, también yo quiero acotar que le he instruido a la directora de Inciensa, la doctora Lizeth Navas, que ya le envió una nota justamente de Mario Ruiz, para ponerse a las órdenes en el caso de que se proceda ya con el protocolo de muestreo de los pacientes para hacer la prueba de anticuerpos. Recordemos también que esto pues tiene su tiempo, no es instantáneo, y también se podría hacer eventualmente por un muestreo. Como ya nos indica Román Macaya, no es tampoco que todas las personas que se vacunan van a tener positividad por anticuerpos, pero todo eso se tiene que considerar en ese protocolo. Pero ya Inciensa está justamente en ese contacto, en esa disposición para avanzar con esa determinación y poder saber también qué ha pasado, especialmente con los vacunados, por la persona implicada directamente en este caso. La siguiente consulta la realiza la Agencia de Noticias Costarricense, también para el ministro de Salud. Hay restricción vehicular, pero los buses pueden llevar personas de pie. ¿Qué tan estudiada fue esa medida? Si las personas viajan en su carro, en sus burbujas. Vean, recordemos algo. Primero, el trabajo o la medida de restricción vehicular desde que nació, desde que fue concebida, y lamentablemente, a pesar de que lo hemos repetido muchísimas veces en muchos foros, siempre, en todo momento, ha contemplado la excepción de que si la persona tiene que movilizarse para fines de trabajo o para atender una urgencia, especialmente médica, puede hacerlo, a pesar de que tenga restricción el vehículo del cual va a hacer uso. Esa excepción siempre ha existido. Lo que buscamos acá es justamente que las movilizaciones que no son esenciales, que no son para asuntos urgentes, no se den. Entonces es claro que hay que esperar, o sea, que lo esperable es que la demanda también de transporte público disminuya. Además de que, como indicábamos, de todos modos, el hecho de que se puedan llevar personas de pie en este momento que se va a tomar toda esta medida que ya indicamos anteriormente, ¿verdad? Todas las medidas que se van a tomar a partir del 3 de mayo, ya no se va a poder tampoco ir gente de pie, pero en todo caso, lo que esperamos justamente es eso, o sea, que haya una menor demanda, que la gente, si no tiene que hacer cosas esenciales, como irse a vacunar, como tiene obviamente un asunto de una cita médica que no se puede postergar, de que tiene que ir a hacer una compra de víveres al supermercado, pues pueden hacerlo. El asunto es que no vayan justamente a un lugar el día que tienen restricción, que perfectamente podrían ir otro día de la semana. Y de todos modos, como ya indicaba Alexander Solís, el llamado en general es para tratar de movilizarnos lo menos posible. Toda la movilización, yo sé que muchos dicen que si es una movilización con protocolos, disminuye el riesgo de contagio, y así es. Una movilización con aplicación de protocolos disminuye el riesgo de contagio, pero el momento que estamos viviendo de tantísimo contagio, cualquier movilización puede terminar en un contagio, y eso es lo que estamos viendo. Incluso en lugares donde supuestamente se tienen que aplicar protocolos, se están dando también contagios. Entonces, siempre el llamado es a que calculemos muy bien cada salida que hagamos y que de verdad, si no son cosas esenciales, no nos movilicemos. Este es un momento súper difícil para el país en ese sentido, y tenemos que tratar de disminuir movilidad para disminuir contagios más que nunca. Como nunca antes lo hemos experimentado en estos últimos 13 meses, estamos ante ese reto y esa necesidad de que tengamos esa responsabilidad todos y todas. También para el doctor Salas, el medio digital El Observador consulta: ¿cuál es el sustento técnico para mantener abiertas las escuelas y cerrar los negocios donde también hay protocolos y menos personas? También el medio ameliarueda.com consulta si se debe volver a la virtualidad en el curso lectivo. Sí, eso es un tema que igual sigue en constante análisis. Sabemos que
los centros educativos, desde que se reanudaron las clases, han estado aplicando también protocolos, como lo indicábamos anteriormente, pero también hay que recordar la trascendencia, la importancia que tiene también la educación en el sentido del el daño que se puede hacer y que se está haciendo incluso a los niños que no asisten a las clases de forma presencial. Recordar que siempre estamos en una dualidad, nunca se ha asumido el 100%, ¿verdad?, de la presencialidad, y mantenemos una dualidad. En, por ejemplo, en la última semana, la semana pasada, tuvimos un reporte de 293 centros educativos que tuvieron algún caso. Incluso de esos 293, 201 centros educativos tuvieron solo un caso reportado. Y si tomamos en cuenta todo el universo de centros educativos, esto representa apenas un 6% de todos los centros del país. O sea, eso significa que ha habido una buena adherencia a los protocolos, y siempre recordar que la educación es un asunto esencial para el niño, para su desarrollo socioafectivo, para detectar problemas de salud, para el aprendizaje. No es lo mismo la virtualidad que la presencialidad. Y claro, como indicaba anteriormente, que eventualmente puede ser que tomemos algunas medidas dependiendo de cómo evolucione el asunto. Pero siempre el llamado sigue siendo, si todos nos unimos, si todos aplicamos las medidas, podemos facultar que no solamente la educación se mantenga, sino más bien todas las demás actividades. De verdad que el rumbo de Costa Rica en este momento está repartido en las manos de todos y todas nosotros. También para el doctor Salas, Noticias en Línea CR consulta. ¿Cuál es la diferencia de hoy y hace un año que se tomó la decisión de aplicar martillo y confinar al país? 20 casos y se cerró el país y las medidas fueron fuertes. Hoy se multiplica a miles de casos y las restricciones son básicas. Las clases siguen y se ve todo normal. Si no se toman medidas más fuertes, ¿será imparable el virus? Yo sé que todos en este momento, tal vez ver retrospectivamente, se hace más fácil decir que en aquel momento 20 casos y tomamos las medidas que tomamos. Recordemos que en ese momento todavía no teníamos mucho conocimiento del virus. Estábamos viendo el desborde de casos y la mortalidad con personas, ¿verdad?, que morían y los apilaban en ataúdes en Italia, en China, ¿verdad?, lo que estábamos viendo en Estados Unidos también, ya empezaba a ver el colapso de los servicios. Y claro que en este momento pues ya tenemos más conocimiento, hemos bregado mucho más en medio de la pandemia. Estas medidas, en realidad, que hemos tratado de no tomarlas, o sea, nosotros somos conscientes que hay una enorme necesidad de también que la economía camine, pero como yo indicaba anteriormente, la cantidad de personas que puede fallecer, empezar a ver personas que fallecen cada 15 minutos, cada 20 minutos, ese escenario no está lejos de que llegue a ocurrir en nuestro país. Personas que empiezan a morir en sus hogares, que empiezan a morir en emergencias porque ya no hay cupo, eso es una tragedia enorme, enorme. Estamos hablando de muerte directa, de que, como yo decía anteriormente, el rojo de la bandera de nosotros, la sangre va a empezar a correr de una forma muy fuerte en nuestro país por causa del COVID y otras causas. Entonces, claro que tenemos que tomar estas medidas para tratar de disminuir, darle un golpe al virus, un golpe que haga que, no es que la curva va a disminuir inmediatamente, pero sí vamos a tener esa oportunidad de que en los siguientes días, en las siguientes dos semanas, después de este 3 de mayo, podamos modular la curva más fácilmente. Si no, esta curva se va a prolongar por mucho más tiempo, va a ser mucho más empinada y va a generar mucho más incluso destrucción al mismo comercio, a la misma economía, porque vean, cuando la gente ya empieza a ver que empiezan a morir gente en las casas, en los salones de hospitales sin poder entrar a una UCI, y aunque lo ocupaban, o sea, la gente no va a querer ni siquiera salir, el comercio mismo se va a contraer. O sea, es un daño, incluso si no le damos este golpe fuerte al virus en este momento, es un daño también que se le hace a la economía al más largo plazo. Entonces, incluso también tenemos que ser conscientes de esta gravedad de lo que estamos viviendo. No son decisiones para nada fáciles, ni para la derecha y a la izquierda. Son decisiones muy, muy difíciles. Y el llamado siempre sigue siendo esto. O sea, no hay forma de que venzamos a este virus si no nos aplicamos todos con toda la responsabilidad que se requiere. Los que hagan esas fiestas y sigan tratando de hacerlas, de verdad que están poniendo en riesgo la vida de muchas personas, la capacidad del sistema hospitalario de atender al abuelo, al tío, a ellos mismos, porque incluso hemos visto que esta nueva ola pandémica está afectando lamentablemente más personas jóvenes también. Ya el virus ha cambiado, no es el mismo virus que teníamos hace un año. Entonces también todo eso hay que tomarlo en consideración y entender que al final esto es demasiado difícil. O sea, bregar por esto, yo sé que todos estamos muy cansados y queremos que esto ya se acabe, queremos culpar a Raimundo, ¿verdad?, y todo el mundo, como decimos en nuestro país, pero todos tenemos que cargar con esta batalla en contra del virus. Aquí no podemos hacerlo solos, un sector de la población, todos dependemos de todos.
Ministro, consulta el periódico informativo JBS si Costa Rica va a tomar acciones de cerrar las fronteras con Nicaragua a raíz de los casos infectados a raíz de la Semana Santa. Venga, como estamos en Costa Rica, más bien pues el problema es para los países que, más bien que están alrededor, o sea, de la exportación de casos. La transmisión es aquí interna, o sea, el problema que tenemos es en la comunidad, es salir de la casa y que el virus se está transmitiendo muy fuertemente en todos los lugares. En todos los lugares donde vayamos se está transmitiendo el virus muy, muy intensamente. Entonces, en este momento, más bien, o sea, no tiene ninguna lógica, ningún sentido empezar a ver hacia afuera, si el conflicto, el problema, la transmisión comunitaria, esa exponencialidad de casos, el colapso del sistema hospitalario, es por lo que tenemos en este momento en nuestro país, ya aquí, en el ahora mismo, en el afuera de nuestras casas. La siguiente consulta la realiza el medio Sociable Comunicaciones y es dirigida al doctor Román Macaya. En total, ¿cuántas vacunas se han recibido y cuántas vacunas hay en bodega de la Caja Costarricense de Seguro Social? ¿La aplicación de las vacunas al tercer bloque se hará con alguna priorización de asegurados con los no asegurados? ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir los no asegurados? Bueno, el número de vacunas ingresadas o en inventario en este momento no lo tengo. Se lo vamos a hacer llegar. Quisiera decir que al día 26 a las 9 de la mañana, o sea, hace 3 días, se habían aplicado 818,884 dosis a usuarios. De esas dosis, de esas personas, perdón, 280,196 también contaban con una segunda dosis. Esas están incluidas en ese número de los 818,000 y pico que han recibido dosis. Ahora que se inicia en ciertas áreas ya la vacunación del grupo 3, que son las personas entre los 18 y los 58 años con factores de riesgo, la priorización es los factores de riesgo. Los factores de riesgo incluyen edad, incluyen otras, digamos, comorbilidades que acompañan la edad, como la obesidad, la diabetes, la insuficiencia renal, y diferentes factores que se han identificado como factores muy importantes de sufrir un caso severo cuando tienen una infección por COVID. Entonces, esa es la priorización para llamar a las personas. No es si están asegurados o no asegurados. El virus no diferencia entre asegurados y no asegurados. Hay que vacunar a la población. Y eso incluye a todos los que están en las poblaciones meta para este programa de vacunación. Muchas gracias, doctor Macaya. La siguiente consulta, y nos quedan 3 consultas más, porque muchas consultas que han hecho los colegas ya se han respondido por parte de los jerarcas o otros colegas ya las han realizado. La siguiente consulta es para el ministro de Salud. Pregunta Diario Extra. ¿Los medios de comunicación se encuentran dentro de las excepciones para operar en la región central entre el 3 y 9 de mayo? Sí, muchas gracias a Diario Extra por la pregunta. Claro, se exceptúan por su labor, es justamente parte de su trabajo, entonces están exceptuados para hacer esos desplazamientos que requieran. Ricardo, está silenciado. Listo, perdón. La siguiente consulta la realiza el canal Alta Visión. ¿Qué factores técnicos evaluaron para tomar la decisión de no suspender lecciones en los 53 cantones de los centros educativos, ya que se consideran como focos importantes de contagio? Bueno, yo creo que en eso ya nos referimos anteriormente. Hemos tenido en la última semana reportes de casos en un 6% de todos los establecimientos, e incluso en la gran mayoría de esos establecimientos de centros educativos ha habido solo un caso.
Como indicaba anteriormente, eso no significa que la decisión no se está valorando constantemente y eventualmente sabemos que es una posibilidad de que tengamos que ir completamente a la virtualidad, pero por el momento insisto en que hay demasiados estudios también de los beneficios que son enormes. La parte del beneficio sobre el riesgo sigue siendo muy, muy importante considerarlo, de mantener al máximo posible la presencialidad en la modalidad dual, porque recordemos que tampoco es que estamos en un momento de curso lectivo de 100% presencialidad, pero sí seguimos analizando eventualmente y sabemos que si la situación epidemiológica pues sigue en ascenso, llega un momento en que esa medida va a ser seriamente ya valorada. Muchas gracias. De esta forma, damos por finalizado el periodo de consultas. Muchas gracias a los colegas que participaron también de manera virtual en esta conferencia. Les recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas. También la dirección sites.google.com/presidencia.go.cr/alertas. El sitio está totalmente actualizado con las medidas que explicaron los jerarcas durante esta conferencia de prensa y está al servicio de toda la población y medios de comunicación. Muchísimas gracias al ministro de Salud, del doctor Daniel Salas, al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, y al viceministro de Seguridad Pública, el señor Eduardo Solano, por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.